Quiere, ven, 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 mi chiquito, ven, ven. Buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saraí Rangel y como cada tarde le presento a usted la información más relevante suscitada en las últimas horas. Iniciamos con este video que inició a circular en redes sociales, el momento en que un hombre es atacado por un tigre de Bengala, hecho que había ocurrido en una finca ubicada en la tenencia de San Francisco Peribán, aquí en el estado de Michoacán. De acuerdo a versiones que circulan en redes sociales, el hombre presuntamente es cuidador del espécimen. Al momento de dejarle alimento, metió la mano a la jaula del felino para acariciarlo, instante en el que el animal aprovecha para atraparlo por el brazo, a pesar de que el afectado luchaba por librarse de las fauces del tigre. Los hechos fueron grabados en video y, de acuerdo a lo que se aprecia en el sitio, también se encuentra una jaula de un león. Trascendió que el hombre terminó con la mano izquierda destrozada y fue necesario hospitalizarlo. Al momento, autoridades han sido alertadas del hecho y se sabe que iniciarán investigaciones correspondientes. Nos vamos a información nacional, pues esta mañana amanecimos con una buena noticia. Desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que por fin este jueves iniciará el registro para que los niños menores de 5 a 11 años sean vacunados contra el COVID. Ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir. Alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. Y en la siguiente lo que vemos es el registro. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves. Pasado mañana, este jueves 16 de junio. Esto es respecto a la vacunación COVID. Y en la otra cara de la moneda, México reporta ya 5 casos de viruela del mono, sin embargo, se descarta una pandemia. Comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos 5 casos en México, 4 en la Ciudad de México, 1 que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocos horas de que estuvo en atención en México, se fue a Estados Unidos, donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos 5, 1 fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico y sobre todo por esta ola mediática que en el mundo entero existe y identificamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica, a diferencia de hace unos 4 años o 5. Hoy hay 2 vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono. Y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad, pero también no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada. En información estatal, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, analiza con el líder sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social la creación de 1,000 plazas para Morelia.
En reunión para dar seguimiento al traslado de las oficinas centrales del IMSS a Morelia, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares Cerda, confirmó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya su interés en habilitar 1,000 nuevas plazas laborales sindicalizadas en Michoacán. Alfredo Ramírez expuso al líder sindical los pormenores del traslado de las oficinas administrativas del IMSS y refirió también que el Seguro Social tiene proyectada la construcción de nuevos hospitales en Zitácuaro, Uruapan y Morelia. El secretario general del sindicato aseguró que sus agremiados deben estar tranquilos puesto que no van a perder sus fuentes laborales en el traslado de las oficinas y pidió apoyo al gobierno de Michoacán para que los trabajadores que quieran cambiar su residencia a Morelia. Añadió que otra alternativa que el sindicato ha planteado a la Dirección General del IMSS es la habilitación de alrededor de 1,000 plazas laborales en Morelia para dar trabajo a los habitantes de Michoacán. Arturo Olivares celebró la intención del IMSS de construir un nuevo hospital en Uruapan, donde hay una importante fuerza laboral en el sector primario. Al respecto, el gobernador refirió que también se están avanzando en las gestiones para que sectores agrícolas como el aguacatero y de berries afilien y den seguridad social a los trabajadores del campo. En picada, la recaudación de fondos para la Cruz Roja por colecta bajó hasta 5 millones de pesos. Las que ahorita tengo sin operar son la de Angangueo, Apatzingán, Cueneo, Islán, Zaguayo, Quiroga y Pajacuarán. Esos siete, ahorita tenemos, están los edificios, están los vehículos, pero no tenemos voluntarios y no tenemos la sociedad organizada para echarnos a volar. Es algo que estamos trabajando. Ni recursos, como señalaba. Obviamente. Aquí, ¿cómo está trabajando con este déficit que señalaba ahorita? Miren, en todo el estado, en todas las comunidades, trabajamos con las colectas, la colecta que ustedes conocen, la que todo el mundo conoce, que no nos ha dado el recurso que nos venía dando. En el estado, la colecta 2019 nos dio 6.5 millones de pesos. En el 2020 nos dio 1.5 millones. Y en el 2021, 900.000 pesos. Entonces, como pueden darse cuenta, la colecta viene en total picada. Nuestros gastos siguen existiendo. Tenemos un gasto de orden de 40 millones de pesos anuales para todas las delegaciones. Obviamente, pues, ¿en qué no? ¿Cómo lo obtenemos? Con las cuotas de recuperación. La gente luego dice, la Cruz Roja cobra porque es privada. No, no cobra porque es privada, cobra cuotas de recuperación para poder seguir operando. La delegación Morelia de la Cruz Roja buscará reemplazar las ambulancias, puesto que estas ya son muy viejas. Por la antigüedad de estas y por el uso diario, es necesario realizar este cambio de las ambulancias, ya que el costo de su mantenimiento cada día es mayor. Es importante resaltar que este tipo de servicio de emergencia es gratuito y que es un beneficio a la sociedad. Por eso invito a la sociedad y a las autoridades del municipio de Morelia a apoyar a esta institución. En este punto, deseo comentarles que las ambulancias que tiene esta institución, a pesar de su antigüedad, se conservan en buen estado, por lo que cumplen con todas las normas y requisitos que establece COFEPRIS. Tras los hechos ocurridos el día de ayer en San Juan Nuevo y el operativo de despliegue de elementos de la policía y el ejército en esa zona, se logró la detención de personas y armas y vehículos retenidos. Resultado del operativo interinstitucional que se realizó este lunes en la cabecera del municipio de Nuevo Parangaricutiro, en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública, la 21 Zona Militar, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Michoacán y General de la República, fueron detenidas 12 personas por posibles hechos constitutivos de delitos y se aseguraron armas de alto poder y droga. El dispositivo de seguridad se desplegó desde temprana hora, motivado por labores de inteligencia realizadas de forma coordinada entre las instituciones de seguridad que estuvieron presentes en las movilizaciones. Los efectos desplegados en la zona se encargaron de abrir el paso en las carreteras del área, ya que se encontraban con bloqueos realizados por gente civil que estaba armada al margen de la ley y que fue neutralizada. Como reacción al operativo y con el propósito de obstaculizar las acciones de la Fuerza de Seguridad, civiles prendieron fuego a vehículos en distintos tramos carreteros y viales. En las acciones de seguridad hubo 12 personas detenidas, 8 implicados en acciones de narcomenudeo y 4 en flagrancia por incendio de automóviles en San Juan Nuevo y Uruapan. En el operativo también fueron aseguradas 22 armas largas de fuego y 4 cortas, además de 31 cargadores de diferentes calibres, así como 12 bolsas negras que contenían hierba verde con característica de marihuana y 4 bolsas más con semilla del mismo enervante.
En esa acción fueron asegurados 3 vehículos, uno de ellos blindado y otro con reporte de robo, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Cabe referir que en las acciones no se realizó ningún disparo ni hubo ninguna clase de enfrentamientos armados, como se aseguró en redes sociales. En total fueron 14 vehículos usados por personas armadas para realizar bloqueos viales en San Juan Nuevo, Uruapan y en la salida de Uruapan hacia Tancítaro y Paracho. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública a través de un comunicado para ABC Noticias. Y tras este operativo, el Partido de la Revolución Democrática denunció que hubo detenciones arbitrarias. Exigiéndole al gobierno de Michoacán que le apueste al diálogo. Nosotros estamos a favor de que se le combata el crimen, a los criminales, a los grupos criminales. La población de San Juan está a favor de que se le combata a los criminales, pero están deteniendo a gente que no tiene que ver en eso. La sociedad se está convocando, si no es que ya están en este momento reunidos en la pérgola, porque pues están deteniendo al que va pasando. Es decir, no hay ni siquiera una mesa con estos grupos de llamados autodefensas para atender por la vía de la gobernanza y la gobernabilidad, atender un tema delicado como es la seguridad. Que vaya a ser eso, sin duda va a confrontar. El llamado es urgente, Alfredo Ramírez Bedoya, a que le apueste al diálogo, a la gobernabilidad, a la gobernanza. Sí hay que, por supuesto, combatir al crimen, pero tiene que ser a los criminales y no a los ciudadanos que van pasando por la calle y que los están deteniendo. Y le pedimos también que sea respetuoso con el Ayuntamiento de San Juan, que sea respetuoso con la autonomía de ese municipio, como lo establece la Constitución, porque no le avisaron al presidente. ¿Sí es un delito del fuero federal? Sí. ¿Sí lo es? Claro que lo es. Pero eso no quita que le avisen al presidente municipal. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Michoacán sancionó al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, por publicaciones durante la veda electoral. Pues hay un tema donde es claro que hay una situación de persecución política contra los gobernadores, gobernadoras de la Cuarta Transformación. Pero yo quiero decir lo siguiente, miren, el tribunal, en el caso de un servidor, no es por desvío de recursos, no, es simplemente por publicaciones que hicimos. Todos los gobernadores firmamos unas publicaciones, pero fíjense que también me informan que me están haciendo la llamada atención, que porque se acuerdan que hace algunos meses la embajada norteamericana, USDAF, AFIS, que son las oficinas que regulan el tema desde Estados Unidos para el aguacate, pues nos cerró la frontera 4 o 5 días. Cerraron la frontera un día antes del Super Bowl, ¿se acuerdan? Lo bueno es que el aguacate alcanzó a llegar. Pues resulta que parte de la llamada de atención tiene que ver con mi participación en estas negociaciones. En otros temas, el gobierno de Michoacán y APM Terminals fortalecen acciones de coordinación en el puerto de Lázaro Cárdenas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la firma de memorando de entendimiento entre las empresas de logística APM Terminals, Lázaro Cárdenas y la Secretaría de Desarrollo Económico. La directora general de APM Terminals, Lázaro Cárdenas, Marlis Bermúdez Richard, y el encargado del despacho de la SEDECO, Rubén Medina González, firmaron el memorando de entendimiento que se reflejará en beneficios inmediatos para la entidad. Así lo expresó Medina González, quien señaló que una de las acciones de este documento será promover el uso de la terminal portuaria establecida en Michoacán entre los usuarios, clientes, importadores y exportadores para los mercados relacionados con los bloqueos del T-MEC y Asia Pacífico, en particular con los gigantes asiáticos como China, Corea, Japón y Singapur. Resaltó que también se contempla el trabajo conjunto entre el gobierno de Michoacán, APM Terminals y Kansas City Southern de México para reforzar el uso del ferrocarril en su ruta hacia los Estados Unidos, lo que se formalizará en la última semana de este mes.
El subsecretario de Temec también abundó que es la primera vez que un directivo de tan alto nivel de la referida empresa logística como lo es León Guzmán, director ejecutivo de la APM Terminal para América Latina, visita Michoacán para presentar a la nueva directora general de la Terminal de Contenedores, que es la primera semiautomática en México y América Latina. Para ABC Noticias. El mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya considera que la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia creada en el Congreso es discriminatoria. Primero, el Congreso es pues, un poder que tiene la capacidad de generar las comisiones de trabajo que considere, ¿sí? Y yo soy respetuoso a ese tema. Creo que también ya el tema de familia, como lo están estableciendo, pues no abarca todos los modelos de familia que tenemos en Michoacán, porque tenemos familias monoparentales, por ejemplo, ¿no? Que solo está la mamá o solo el papá, que eso es también común. Entonces yo creo que no debe ser una comisión que de entrada inicie con un tema discriminatorio, ¿sí? Bueno, en Michoacán ya también se permiten los matrimonios en convivencia del mismo sexo, ya está en la ley. Entonces creo que, pero es una decisión de ellos, yo lo respeto, pero sí que no sea un tema discriminatorio. En el tema del aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurisdiccional, ya le mandató a los congresos que actualicen la legislación. Entonces son los congresos los que tienen que hacer esa actualización. Yo creo que esa pregunta más bien es ya para el Congreso, porque ya la Suprema Corte dejó en claro el tema. Entonces, yo creo que va a ser un tema de esta comisión, pero también de la Comisión de Justicia y de otras comisiones al respecto. Esta comisión se conformó la semana pasada, efectivamente, todavía no sé si ya está integrada o no, pero bueno, ese es un tema que se debe checar allá, creo que sesionan el miércoles en el Congreso. Yo estoy a favor de que se consulte al pueblo en ese tema, pero que se cumpla la resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El movimiento en defensa de la Loma pide frenar el proyecto de presas que anunció el gobierno municipal y que respalda el gobierno del estado. Aseguran que se busca convertir en un nuevo Valle de Bravo en beneficio de las constructoras. Deberían elaborar los proyectos que traen más beneficios que costos. En este caso, en conjunto con investigadores de la Universidad Michoacana y de la UNAM, hemos discutido el proyecto y encontramos más costos que beneficios. Los beneficios que ha elaborado la institucionalidad, tanto del Estado como del municipio, dicen que es para mayor infiltración de agua, dicen que es para captación de agua y que la gente pueda tener agua, y dicen que es para recreación. ¿Cuáles son los argumentos contra esas presas? Uno, que para la infiltración, lo más recomendable históricamente, desde la humanidad es humanidad, es la reforestación. O sea, entre mayor es la capa vegetal, entre más grande es la parte boscosa, pues más infiltración de agua hay. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Pues que se reforeste la zona, que tenga su verdadero origen, que desde el 36 fue declarada zona protegida por Lázaro Cárdenas, pues que se respete ese origen de zona protegida y que se reforeste ampliamente con especies nativas de la zona. El día de ayer se abrió un socavón a la altura del Dren Barajas en la avenida Siervo de la Nación en la capital michoacana. En ese sentido, bueno, se advirtió la antigüedad de la tubería que atraviesa ese puente, por lo que el presidente municipal de Morelia instruyó su inmediata reparación. Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, instruyó la reparación inmediata de la avenida Siervo de la Nación en el tramo en el que se ubica el Dren Barajas, esto después de que se presentara un socavón y un carro cayera en él. La máquina, los camiones volteos, y el reto es primero abrir la circulación del agua para que no se inunde la zona, porque recordemos que este espacio siempre se inunda, aunque tenemos amenaza de lluvia. Según el pronóstico del tiempo, en los siguientes minutos va a empezar a llover. Tenemos poco tiempo para abrir el paso a la circulación del agua porque está taponeado, para que no se inunde la zona.
Asimismo, personal de Urbanismo y Obras Públicas, o APAS Protección Civil y Desarrollo Urbano y Movilidad, supervisaron el daño en esta importante vialidad. Con estos tubos que se van a poner, aquí podemos ver cómo está el puente peatonal, el puente vehicular que se va a construir, van a estar los tubos, el tren, y con eso vamos a tener una capacidad de más del doble de diámetro de lo que se tenía con el puente que estaba. Mencionó que el problema sobrevino tras la ruptura de un drenaje pluvial, lo que provocó que la carpeta asfáltica se rompiera, creando un socavón que tiene bloqueada la circulación de automovilistas. ABC Noticias. Morelia anunció productos para la comunidad LGBTI más los días 17 y 18 de junio. Morelia se vestirá de colores los días 17 y 18 de junio, por lo que la Secretaría de Fomento Económico y FEMATUR anunciaron una serie de actividades y productos turísticos para la comunidad LGBT+. Noemí Barragán, de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas de Michoacán, explicó que la ciudad de Morelia ha sido referente de riqueza cultural a nivel nacional y, al ser uno de los principales destinos turísticos, convertirse en una ciudad Pride permite que sea un destino confiable para la comunidad LGBT+. Aseguró que es un tema de no discriminación y apertura de la comunidad. Mansión Solís ofrece un show de gala drag, que sepan que tienen un espacio seguro garantizado, tengan un lugar especial para venir y se abre el 17, se tiene conferencia, una comida y en la noche se tiene un evento de gala, se visualiza para la marcha Orgullo Gay, explicó. José Luis Villaseñor González, gerente de Mansión Solís, indicó que desde que se inauguró se han caracterizado por ser un lugar incluyente y se sienten contentos y orgullosos de recibirlos. Va a ser un evento que generará mucha afluencia, siempre abiertos a este tipo de eventos. Se hace con mucho gusto para quienes visiten y se vayan satisfechos del evento. Adal Perea, integrante de la comunidad LGBT+, señaló que tenemos que aperturar estos eventos y en Michoacán no ha sido atendido como debe ser, por lo que pidió prestadores de servicios a abrirse a este nicho de mercado que dejan 3x1 en ingresos de economía. Tenemos que estar certificados a la vanguardia, a los estándares nacionales y estatales, en amor por Michoacán, dar producto para la comunidad LGTB+, y nuestra principal finalidad es dar productos. Vamos a seguir aperturando diferentes actividades. Trabajaremos en todos los hoteles que se abran, comentó. La secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, indicó que el objetivo primordial de la dependencia a su cargo es que garanticen una derrama económica para el municipio. Confío en que se tenga una feliz estancia y agregó que se estima que son 10.000 personas las que estarán en Morelia. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias, Michoacán. El Colegio de Morelia entregó las primeras becas para los jóvenes que desean continuar con sus estudios de nivel superior. Por ello retomamos este programa de becas del Colegio de Morelia, en esta ocasión con recursos 100% municipal, y podemos con esta convocatoria apoyar a 315 beneficiarios, que estamos seguros que en años venideros podrán ser cientos más, porque seguiremos buscando más alianzas y más convenios. Por eso hoy les quiero pedir a ustedes, beneficiarios de este programa, que le echen muchas ganas, ya que fueron seleccionados después de 9 mesas de trabajo, 3 sesiones de comité, decenas de horas de trabajo, revisando cada uno de sus expedientes y llegando a la deliberación. Háganlo por su futuro, háganlo por sus papás, pero sobre todo háganlo para mantener las puertas abiertas de las universidades a las que van a ingresar o de las que van a salir, para que quienes vienen detrás de ustedes puedan aprovechar este programa en el futuro. Esta es una noticia que nos parece importante compartir y demuestra que la honestidad es más importante que otras cosas, pues personal de limpia recuperó una fuerte cantidad de dinero y la entregó a su dueño. Personal de la Dirección de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Morelia logró recuperar y entregar a su dueño una fuerte cantidad de dinero que por error había sido tirada a la basura. Los hechos se registraron esta mañana al poniente de la ciudad, cuando el conductor de un camión recolector de desechos de la Secretaría de Servicios Públicos fue alertado de que horas antes un ciudadano por error había depositado al vehículo oficial una fuerte cantidad de dinero. Tras recibir el reporte, el conductor trasladó la unidad hasta relleno sanitario y procedió a hacer la descarga de la basura en un lugar separado para revisar su contenido. Después de hurgar durante algunos minutos, lograron localizar una caja de zapatos que dentro contenía el dinero en mención, misma que le fue devuelta al reclamante. El policía municipal de Tarímbaro fue ejecutado en gimnasio de la Plaza Prado.
Un hombre, elemento de la Policía Municipal de Tarímbaro, fue asesinado a balazos cuando realizaba ejercicio al interior de un gimnasio ubicado en la Plaza El Prado, comentaron fuentes allegadas al tema. El atentado ocurrió la noche del pasado lunes en el referido negocio, localizado dentro del citado complejo comercial del fraccionamiento El Prado, cerca de la carretera Morelia Álvaro Obregón. Trascendió que el hoy ofendido del cliente del sitio se ejercitaba y en determinado momento alguien le disparó con un arma de fuego. Las detonaciones fueron escuchadas por unas personas quienes revisaron y tuvieron el susodicho ensangrentado, tirado e inerte, por lo cual solicitaron ayuda urgente. Patrulleros y paramédicos atendieron el llamado de auxilio, revisaron al afectado y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Él respondía al nombre de Raúl C., de 25 años de edad, quien desde hace aproximadamente 6 meses pertenecía a la mencionada Corporación de Seguridad Pública Municipal. Los guardianes del orden delimitaron el perímetro para proteger los indicios y alertaron a la Fiscalía General del Estado. Entonces intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, la cual inició las averiguaciones respectivas y el traslado del cadáver a la morgue. Hasta el momento es una incógnita el móvil del homicidio. La fiscalía continúa con las diligencias del caso a efecto de esclarecerlo y atrapar a los responsables. Con información de Juan Manuel Álvarez, para BC Noticias. Y un hombre quedó herido tras ser baleado por una pareja, esto en el residencial Parques de Quinceo, en la capital michoacana. Un masculino resultó gravemente herido al ser atacado a balazos en el residencial Parques Quinceo, ubicado en Morelia. Según testigos, los agresores son un hombre y una mujer no identificados, quienes corrieron después de los disparos. Lo anterior se registró durante la última hora de ayer lunes en la calle Constituyentes de 1824. Las personas que escucharon los disparos y hallaron al lesionado avisaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, mismos que canalizaron al ofendido a un hospital para su adecuada atención médica. El nombre del paciente es desconocido, mencionaron fuentes policiales. Los uniformados obtuvieron detalles de lo ocurrido y lo reportaron a la Fiscalía General del Estado con el objetivo de emprender las diligencias pertinentes. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias. En el municipio de Salvador Escalante volcó una camioneta y resultado de esto 4 personas muertas. 4 muertos, entre ellos 3 menores de edad y un adulto mayor, fue el resultado de la volcadura de una camioneta sobre el tramo carretero Santa Clara del Cobre, área de Rosales, informaron autoridades policiales y de rescate. El trágico percance sucedió a la altura de la población de Cuitzitán, municipio de Salvador Escalante. La unidad siniestrada es de la marca Nissan, tipo estacas, color gris. Se supo que en el sitio falleció el conductor del automotor, identificado como Candelario, de 65 años de edad. En cuanto a las otras víctimas, ellas habían quedado gravemente heridas, pero perdieron la vida cuando eran canalizados a distintos hospitales. Dichos finados respondían a los nombres de Ángel, Keira y Leslie, de 10, 12 y 12 años de edad respectivamente. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado. De esta manera, los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las averiguaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue. Con información de Juan Manuel Álvarez, para ABC Noticias. A través de redes sociales se difunde el video donde un perro pitbull ataca a un chihuahua, esto en un restaurante pet friendly. Se ha comenzado a viralizar el video del ataque de un perro pitbull que muerde a otro de raza French Poodle, hechos que tuvieron lugar en un restaurante pet friendly, según información que circula en redes sociales. De acuerdo a lo que se captó en el material, al menos 4 personas luchan contra el can por liberar al otro pequeño perro. Se desconoce cómo comenzó el ataque o las circunstancias en las que se generó. Al final del video, se logra ver cómo, después de la intervención de varios de los comensales que se encontraban en el establecimiento, el pitbull libera al French Poodle y el presunto dueño del perro atacante intenta calmar al animal abrazándolo en el piso. Se desconoce el daño que se le ocasionó al animalito herido o si logró sobrevivir. Al momento no se ha dado a conocer el lugar exacto en el que tuvo lugar la situación. Luego de que circularan las imágenes, se ha levantado una gran polémica con posturas a favor y en contra entre los internautas, quienes debaten acerca de si los animales deberían asistir a lugares familiares, dado el riesgo de que surjan situaciones como estas. También a través de redes sociales y en medios nacionales se dio a conocer este video que muestra a una mujer de la comunidad triqui que fue llevada por la policía de la Ciudad de México en la patrulla, donde también se observa a una menor de 4 años. ¡Ah!
Párate enfrente, no lo dejen. Párate enfrente. Esto afectó a este gobierno de la Ciudad de México. Afectó a Baba Fini. Baba Fini, que está afuera. Baba Fini, afectó a este gobierno de la Ciudad de México. Ahí se ven los hechos. Y bueno, el calvario continúa para esta familia. Pues bien, ya se llevó a cabo la primera audiencia, el primer paso del juicio oral en contra de Diego Uric por el feminicidio de Jessica González Villaseñor. Este lunes 13 de junio se celebró el primer juicio oral en el proceso para esclarecer el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre del 2020 en Morelia. A la sala 16 de los juzgados, que se ubican al lado del Centro de Readaptación Social David Franco, se hicieron presentes familiares y testigos, al igual que el presunto feminicida Diego N., quien se negó a hablar pese a que se le tomó en consideración para hacerlo. Según la crónica que realizó el periódico El Debate, la fiscalía en su argumentación trató de comprobar que Diego N. presenta una conducta feminicida. El 21 de septiembre salió sin pensar que no volvería a ver a su familia. Nunca pensó que Diego pudiera hacerle daño. Otros detalles sobre la audiencia que revelan que el juez a cargo del juicio, Ariel Montoya, ordenó al papá de Diego N. salir de la sala por su desacato a las instrucciones del uso correcto del cubrebocas, así como por no tener el teléfono en silencio. En el transcurso de la narración de los testigos, tanto la mamá de la joven maestra Verónica Villaseñor, así como el hermano de la víctima, Cristo González, declararon cómo y cuándo fue la última vez que se vio Jessica con vida y como el calvario para poder identificarla una vez que se encontró sin vida. La señora Verónica dijo que la última vez que habló con su hija fue a través de una videollamada donde le dio permiso para acudir con una amiga por un café, cita de la que jamás regresó. Cristo reconoció que por la buena relación con su hermana supo que había salido en ocasiones anteriores con Diego N., aunque Jessica lo describió como alguien con rasgos de superioridad. Asimismo, en las imágenes que se mostraron del vehículo del presunto feminicida en el fraccionamiento, el familiar directo identificó a la maestra por sus rasgos faciales. Incluso menciona que va sonriendo y que lleva la ropa con la que desapareció. Al finalizar el juicio, los padres de Jessica atendieron a la prensa, a quienes les refirieron que, tal como parecen las leyes, favorecen al presunto feminicida, mientras que a las víctimas indirectas terminan por revictimizarlas. El primer juicio oral fue tan sonado que incluso el fiscal general del estado, Adrián López Solís, pidió a través de redes sociales la pena máxima al responsable de arrebatar la vida de la maestra Jessica. Con información de Margarita Arriola, para ABC Noticias, Michoacán. Y en información de última hora, Costa Rica subió al barco mundialista. Los ticos superaron 1-0 a Nueva Zelanda en el partido del repechaje rumbo a Qatar 2022 y consiguieron así su boleto a la justa a disputarse entre noviembre y diciembre de este año. Luego de la clasificación a Qatar 2022, Costa Rica integrará el grupo E con España, Alemania y Japón, y ya quedaron definidas las 32 selecciones que estarán en el Mundial. Pues felicidades para la selección tica. Y con esta información nos vamos. Le agradezco que se haya conectado con nosotros y lo invito a que continúe informado a través de Diario ABC de Michoacán en nuestra página de Facebook y portal. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde.